就我梦里那么久，见你一面就能把你刻在心里头。哎呦我的妈！你什么时候是想你的时候？分分秒秒期待着你给我的温柔。这是高手。等了你那么久，我想你那么久，不知何时才能把你拥在怀里头。真是高手。Говорят, китайцы в каждую мандаринку ложат какую-то таблетку, чтобы мандарин спел быстрее. Друзья, я тоже купил мандаринки. Вот сейчас будем по очереди их открывать. Давайте, они, когда почистили мандаринку, ее разделили. Таблетка была в самом, получается, в самой серединке. Так вот. Me llamo Arturo, vendo pisos y chaleres. Solo viendo a los clientes, yo ya sé lo que ellos quieren. Ahí viene uno, pero si es el de Podemos, este seguro que busca un pisito en barrio obrero. Por eso lo primero que quise enseñarle fue un piso sencillito y no demasiado grande. Y Pablo Iglesias dijo al entrar: a mí me gustan mayores, este piso de mojones. Yo quiero 14 baños y 20 habitaciones. A mí me gustan más grandes, así que con luz de nota, enséñenos una casa que la vuelva loca, loca, loca. Con todo lo que criticaste, con todo eso de guindo, y tú vas a gastarte en una casa lo mismo, fuera populismo. Anda que van a ponerte lindo. Quiero que tenga unos 2000 metros cuadrados y por supuesto con su casa de invitados. Y lo que cueste, eso es lo de menos. La pagaremos porque nosotros podemos. A mí me gustan mayores, con 6 o 7 salones, 14 cuartos de baño y 20 habitaciones. A mí me gustan más grandes, con su piscina gigante. Compañera, ¿cómo hemos quedado la consulta? ¡Hemos ganado! ¡Nos quedamos! Vaya usted buscando una más grande. Eso está hecho, berberecho. A mí me gustan mayores, este piso de mojones. Yo quiero 14
¿Qué es Andalucía? Andalucía es tu lugar en el mundo. Es tu río, tu campiña y tu sierra. Andalucía es cómo se habla y cómo se canta. Tu fiesta de los sentidos, de los colores, de la alegría. Andalucía es punto de partida, principio y fin. Por tu pasión, por tu duende, por tu gracia. Sevilla, tú eres Andalucía. Canal Sur, 28 de febrero. Feliz Día de Andalucía. Bienvenidos una semana más a la entrevista de hoy. Nuestra invitada de hoy es Tamara Sagasta, una mujer que asegura hablar usando únicamente la vocal A. ¿Es correcto, Tamara? Ajá. Bien, comencemos con unas preguntas sencillas para conocerla un poco mejor y comprobar si es cierto lo que dice. ¿Le parece? A la carga. ¿Cuál es su nombre completo? Ana Tamara Sagasta Cañada. ¿Estado civil? Casada. ¿Profesión? Azafata. ¿En qué pueblo o ciudad vive? Casafranca. No lo conozco. ¿A qué provincia pertenece? A Salamanca. ¿Me diría el nombre de la calle? Santa Bárbara. ¿Cuál es su color favorito? Naranja. ¿Su película preferida? Casablanca. ¿Alguna más moderna? Cazafantasmas. Bueno, esa es de los 80. Una más reciente, por favor. Avatar. Vaya, parece que viene bien preparada, ¿eh? Pero estoy dispuesto a lograr que diga alguna vocal que no sea la... Está casada. Le apuesto 50 euros a que lo consigo. Va, arranca. Vamos allá. ¿Programa de televisión favorito? Pasapalabra. ¿Alguno que no soporte? Las campanadas. Vaya mamarrachada. ¿Qué países le gustaría visitar? Madagascar, Panamá, Canadá, Malta, Bahamas. ¿Dónde veranea? Mata las Cañas. Qué casualidad. Yo también. Caramba. ¿Y qué suele hacer allí? Bajar a la playa cada mañana para nadar a braza hasta acabar cansada. ¿Todos los días? A rajatabla. ¿Cuál es su comida favorita? La lasaña, las gambas a la plancha, las patatas asadas, la fabada. ¿Le gusta la tortilla? Vaya. ¿La española o la francesa? Ambas. ¿Una fruta? La papaya. ¿Un dulce? Mazapán. ¿Su bebida preferida? Cava catalán. ¿Y si no hay cava? A las malas, Fanta naranja. Caray, es un hueso duro de roer, ¿eh? Sigamos. ¿El mejor invento? La batamanta. ¿Un refrán que suele utilizar con frecuencia? La mala llaga sana, la mala fama mata. ¿Y su insulto favorito? Tragaldabas, papanatas, cantamañanas, patán. ¿Un animal que le guste? La salamandra. ¿Su fiesta predilecta? Carnaval. ¿Hace ejercicio? Andar a largas zancadas. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? A pata, al trontrón. Ya, claro. Una canción de la infancia que recuerde. La tarada. ¿Y un olor? A sábanas lavadas. ¿Cuando era niña qué quería ser de mayor? Maga. ¿Y aprendió algo? A barajar las cartas hasta machacarlas. Ahora cadabra. ¿Practicaba algún deporte en la escuela? Saltaba vallas. Por esas piernas seguro que se le daba estupendamente. Anda, anda, calla, galán. ¿Cuál es su merienda favorita? Las bambas. ¿De crema o de nata? Nata. Ahí se lo he puesto fácil, ¿eh? ¿Tiene alguna manía? A patadas. Dígame alguna. Planchar las mantas, marcar las bragas, cantar a las plantas, alargar las faldas. ¿Y alguna fobia? A las arañas. ¿A quién admira? Al gran Rafa Nadal. ¿Qué aficiones tiene? Cantar baladas, cabalgar la jaca, danzar bachata hasta las tantas, armar trampas para atrapar a la rata. ¿Su peor defecto? Malgastar la pasta. Ha dicho que está casada. ¿Cómo se llama su marido? Baltasar, para la cámara. ¿A qué se dedica? A agarrar la azada, cavar zanjas, plantar patatas, la labranza. ¿Y qué aspecto tiene? Cara chatada, barba blanca, rapada, gafas, gran panza, nalgas planas, patas largas, calza para patas. ¿De dónde es? Catalán. ¿Y qué hace cuando está en casa? Dar la tabarra. Bueno, vamos a hablar ahora de sus padres. Tengo entendido que pasaron por una época difícil. Mamá andaba amargada, platanada, agazapada tras las mantas. ¿Y usted qué le decía? Pasará la mala racha, mamá. ¿Era por culpa de su padre? Para nada, papá jamás trataba mal a mamá. La amaba hasta las trancas. Bueno, pasemos a un tema más ligero. ¿Cómo es un día normal en su vida? ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? Lavar la cara. ¿Y luego? Caca. Vale, ¿qué hace después? Trabajar para pagar la casa. ¿Y después de trabajar? A zampar. Como todos. ¿Qué ha comido hoy? Patatas bravas, calamar a la brasa, caballa a la sal. ¿Y de postre? Manzana asada. ¿Algún chupito después? Limonchelo, licor de hierbas. Pacharán. Vaya, no hay manera de pillarla, ¿eh? Y encima se ríe. A carcajadas. Dígame, ¿qué va a hacer cuando llegue a casa? Abrazar a Baltasar, bañar a la gata, planchar la falda malva. ¿Y después? A la cama. ¿Lo último que hace antes de dormir? Apagar la lámpara. Está bien, me doy por vencido. Los 50 euros son suyos. Vaya ganga, chaval. Ha sido muy amable. Concediéndonos esta entrevista, de verdad, Tamara, muchas gracias por venir. A mandar. Hasta la próxima. Hasta mañana. Y que la pillamos en un anuncio, ¿eh? Anda, saca la pasta, gañán.
tío que está robando un banco y todo allí de rodillas, y cuando va a salir apunta con la pistola a uno que está allí en el suelo de rodillas y le dice: ¿tú me has visto a mí robar banco? Le dice el otro asustado: yo sí, yo sí. Y le pega un tiro en la cabeza y se vuelve para otro hombre que está allí con dos mujeres, todo allí arrodillado, y le apunta a la cabeza, le dice: ¿y tú me has visto a mí robar banco? Y dice el tío: yo no he visto nada, pero mi mujer y mi suegra no han perdido detalles. Después de una jornada laboral durísima, llegas a Manolo, cariño, la mujer: Manolo, ¿te acuerdas qué día es hoy? Dice: pues ahora mismo no recuerdo exactamente. Dice: es nuestro quinto aniversario. Dice: sí, es verdad, lo tenía en mente, lo que pasa es que tenía un follón. Quinto aniversario, ¿quieres alguna cosita especial? ¿Hacemos algo? ¿Una botellita rica? No, que me gustaría salir fuera, que me llevaras a un sitio, cenar bien, tomar unas copitas, un poquito de desenfreno, ya sabes, la locura de la juventud, como cuando nos conocimos. Dice: bueno, ¿tienes pensado algún sitio que te guste? Y dice: quiero ir al Hot Pony. Dice: el Hot Pony, eso es un antro de perdición, pues eso es una golfería, lo que hay, eso es una un descontrol, un desparrame que hay allí, las tías medio en bolas, que eso no hay quien lo sujete. Pues me apetece ir al Hot Pony, me ha dicho que hay un ambiente allí, van mis amigas y eso es una cosa tremenda, tremenda. Bueno, vamos al Hot Pony, llega el tío al Hot Pony, llega la aparcacoches. ¿Qué tal, señor Murillo? Nuevamente aquí, muy buenas, bienvenido. Dice: oye, que te ha llamado señor Murillo. Dice: ¿sabes lo que pasa? Que este chico también trabaja en el mantenimiento de la clínica donde trabajo yo. Tú por eso no te preocupes, tú tranquila, mujer. Vamos, van dentro, el portero ahí, dos porteros aquí, dos tíos. Buenas noches, Manolo, placer que venga usted por aquí otra vez. Buenas noches, Manolo, que pase para adentro. Oye, que te han llamado, Manolo, que aquí te conoce todo Dios, que te conoce también. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que este le ha atendido a su hijo, que ha estado un poquito chungo y tal. No te preocupes, hija, tú tranquila, ten confianza, que aquí en el Hot Pony yo la primera vez que vengo. Llega el metre: hombre, don Manolo, ¿qué tal estás? Manolo Murillo, su mesa de siempre, por supuesto, su consumición. Pase, por favor. Se sienta ahí el tío. Oye, que te ha llamado, que te conoce. Y dice: ¿sabes lo que pasa? Que este hombre fue el que le compré el deportivo que te regalé, el de segunda mano, el Porsche que estaba de oferta. Tú tranquila, que esto son cosas, casualidades. Viene la tía de los cigarros, una cubana impresionante. ¡Mi Manolo, mi rey, mi Manolito! ¡Cógeme mi cohibita, mira, aquí lo tiene, el pechito, tira ahí un poquito! Dice, oye, esto es un, este eres un sinvergüenza, te conoce, pero muy conocida, no sabe lo que pasa, que está por mediación de un amigo mío notario, le arreglé los papeles de su hermano y tal, por eso me tiene un cariño y tal, pero es que hacía que no la veía, pero... Bueno, que va a empezar el espectáculo, silencio, que va a empezar el espectáculo. Se apagan las luces, una barra de allí, de estas de aluminio, sale una tía, lap dance allí moviéndose, toma, pum, para arriba, para abajo, gateando, en plan ya guarrón, se acerca a la mesa de Manolo Murillo, se pone y dice: ¿Quién me va a quitar el tanga? Y se empieza a ir toda la sala de fiestas. Se ve, se siente, Murillo con los dientes. La mujer avergonzada sale corriendo, el tío detrás, se mete en el primer taxi, y cuando está en el taxi, el tío se mete también a la portezuela, el tío con el zapato: ¡sinvergüenza! ¡Desgraciado, que me estabas engañando! ¡Eres un crápula, un salvaje! Se da la vuelta al taxista y dice: joder, Manolo, mira que hemos subido tías golfas y peligrosas en este taxi, pero como esta, ninguna. ¡Muchas gracias! Coño, mira quién está aquí también. ¿Qué pasa, Espaldico? ¡Apa, pero cuánto tiempo! Nada, pues ya ves, aquí, haciendo la declaración de la renta, que me ha tocado apuquinar. ¿Qué dices? ¿Que te ha salido a pagar? Me cago en río. Oye, mira, una cosa te voy a decir. Esta renta ya la pago yo. ¿Eh? Ni se te ocurra, que ya la pago yo. Mira, vamos a hacer una cosa. Me vas a cobrar lo mío y lo de este. Me cago en la leche, que ya he dicho que pago yo, coño, que me ha salido a volver, que no me cuesta. Oye, nada. No, ni se te ocurra cobrarle. ¿Qué coño? ¿Sabes lo que te digo? Vamos a hacer una cosa, me vas a cobrar lo mío, lo de este y lo de todos estos. Porque no, coño, ni de coña, mira, me vas a cobrar lo de este, lo de todos estos, la deuda de Low Basket y los tramos que queden del TAP en Vizcaya. Y no te pido que me cobres la deuda griega porque seguro que no puedes, que si no, también. No, mira, no le hagas caso. Ya está bien, se acabó, ya me han hartao. Ni pa' ti ni pa' mí. Invita a la casa a todos, joder, que pago somos la Hacienda Bilbao. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico estaba, es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será?
El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Ah, claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien, bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único, ni la única. Lo que nos pasa a muchos, hombres y mujeres, se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. ¡Ey! Un marinero naufragó en una isla donde todos los habitantes eran antropófagos. A los que llegaban ahí se los comían. Les perdonaban la vida si pasaban la prueba de las tres carpas. ¿Cuál es la prueba de las tres carpas?, preguntó el marinero. Dijo, miren, en la primera carpa hay 15 litros de vino, se lo tiene que tomar en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre salvaje que le duele la muela. Le tiene que sacar la muela al tigre en 15 minutos. Y en la tercera carpa hay una mujer que es ninfómana, extremadamente sexual, ya enterró a 9 maridos. Usted tiene que satisfacerla en 15 minutos. Bien, dijo el marinero, empecemos. Si fue la primera carpa, a los 15 minutos salió el marinero. Se había tomado los 15 litros de vino. Medio mareado por el vino, entró a la carpa del tigre. La carpa se movía de arriba para abajo, de un costado para el otro. Rugía el tigre, gritaba el marinero. Después rugía el marinero, gritaba el tigre. A los 15 minutos salió el marinero, lleno de sangre, el pecho, las piernas, los brazos, por las garras del tigre. El marinero dijo, bueno, el tigre ya está listo. A ver dónde está la mujer que le duele la muela. ¡Ey, peña! ¡Os cuento! Tenemos un cisco ahora mismo en España que a los extranjeros los tenemos descolocados. Los turistas van locos. Yo creo que nos miran como si fuésemos una serie de Netflix. Así que me ha parecido el momento más oportuno para hacer el manual del turista. Si estáis pensando en venir a España, es fundamental que sepáis estas cosas. Tenemos un rey. Bueno, dos. El padre y el hijo. Lo que pasa es que cuando el padre le dio poderes al hijo, el hijo le quitó la paga al padre. Y ahora el padre se ha tenido que ir a Emiratos Árabes y tirar ahorros. Lo que es el país lo tenemos distribuido por comunidades autónomas, cada una con sus gobiernos y sus políticos, porque en España tenemos mucho turismo y muchos políticos. El turismo es lo que levanta al país y los políticos lo que lo revienta. Ahora con el tema del coronavirus nos hemos quedado sin turismo, pero los políticos siguen estando. Vamos, que tenemos las mismas opciones de sobrevivir que Perú de ganar el mundial de baloncesto. Hay dos comunidades que se quieren independizar de España: Cataluña, que se quiere independizar porque dice que España les roba. Pero el que han tenido de presidente durante más de 20 años es el político más corrupto de la historia del país. Pero vamos, que podéis ir a visitarla sin ningún problema. Eso sí, si lleváis algún souvenir con la bandera de España, igual os llaman facha. No preocuparse, es normal. Si veis que se calienta mucho la cosa, decid que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Y si con esto no paran, chilláis muy fuerte. ¡Cataluña! ¡Lliura! Y con eso en principio debéis estar salvados. La segunda comunidad que se quiere pirar es el País Vasco, que hace años había jaleo de organizaciones terroristas, bombas y todo eso, pero ahora ya está el tema más tranquilo. Son gente fuerte, como Hulk, pero hablan en euskera. Así que tened cuidado al saludarlos, porque igual os dan la mano y os parten la muñeca. Pero de buen rollo, ¿eh? No lo hacen a mal. Genética pura. A nivel de país, ahora mismo gobierna la izquierda. Se han juntado dos partidos: Unidas Podemos, que se llama Unidas
pero el que manda es un hombre. Movidas de feministas. Son los que más a la izquierda del todo están. Y es un mezcladillo entre comunistas, republicanos y antisistemas. Y el jefe es Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, que mucha gente le votó porque decía que los políticos que vivían en chalets no eran de fiar. Pero él, conforme llegó al poder, se pilló una mansión. Pirulillas de comunistas. Podemos gobierna con el PSOE, que es el partido de izquierda grande, el que más diputados tiene. Han gobernado durante muchos años, han subido muchos impuestos y también han robado lo suyo. Dicen que están a favor del rey, pero pactan con los independentistas del País Vasco y de Cataluña que quieren reventar al rey. Todo muy loco. El jefe es Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno y es muy guapo, pero de vez en cuando dice mentiras. En la oposición está Ciudadanos, que dicen que son liberales, monárquicos y europeos. Aunque los de izquierdas dicen que son fachillas. Tuvieron su momento de gloria, pero ahora están luchando por la permanencia. Tenían un jefe que lo petó bastante, Albert Rivera, que iba para presidente, pero se enamoró de Malú, dejó la política y le pasó el marrón a Inés Arrimadas. Luego está el Partido Popular. Es el principal partido de la oposición, partido tradicional de derechas. Son los que se han alternado el gobierno durante un montón de años con el PSOE y los que más han robado. Tienen más políticos en la cárcel que en el Congreso. Básicamente, cuando gobiernan, lo que hacen es bajar los impuestos que había subido el PSOE, privatizar empresas públicas y llevarse una comisión. El jefe es Pablo, casado y con dos hijos. Y para los de la izquierda, estos son fachas estándar. Y a la derecha del PP está Vox, que eran del PP, pero se han separado. Van a muerte con el rey, con los toros, con las tradiciones. Y en los ratos libres organizan verbenas en la puerta de casa de Pablo Iglesias. Quieren quitar los gobiernos de las comunidades autónomas, dejar un gobierno central y legalizar a los partidos independentistas y que no entre ni medio inmigrante. Vamos, que si gobiernan los de Vox, los tres reyes magos serán blancos. De jefe tienen a Abascal, que el tío está fuertote, del País Vasco. Lo que pasa es que más que a Hulk me recuerda a Leónidas, el de 300. Y para los de izquierdas, estos son fachas premium. Y básicamente esa es la movida política que tenemos en España. Pero vamos, quitando de eso, todo genial. Si os apetece venir de turistas, estáis invitados. Tenemos mar, montaña, mucha zona de costa y generalmente hace buen tiempo. Aunque si os gusta el frío, yo os recomiendo Soria o Teruel. Y si tenéis pensado viajar al Polo Norte, no hace falta. Os vais 15 días a Burgos y os ahorráis el viaje. El frío es el mismo. Y luego, el tema de la gastronomía, máximo nivel. En todas partes se come de categoría. Eso sí, los políticos quieren cerrar los bares porque dicen que nos juntamos mucho en los bares y el coronavirus se multiplica muy rápido. Eso sí, en el autobús y en el metro vamos como sardinas en lata. Así que si vais a utilizar el transporte público, yo os recomiendo que os saquéis el bono de 10 billetes. El virus lo vais a pillar igual, pero los viajes son más baratos. Ah, y también tenemos superhéroes. Lo que pasa es que en España los llamamos autónomos. Vale, ahí lo dejo. Si queréis venir, invitados estáis. ¡Forza y amunt! Cariño, ¿por qué me elegiste a mí? No me digas que se podía elegir. You don't know what I've been through. Let me share my story with you. All the things that he brought me through, my stormy days and my rainy days. You don't know all the tears I've cried, the things I've kept bottled up inside, trying my best to be strong, waiting on God and holding on. You don't know. Oh, y prueba. Pero dime qué motivo que yo pasa a que me tire tu la ropa a la calle como si fuera hablado. Ole.
pasito te doy. Vamos. Venga, dice, uno que está con un amigo le dice, escúchame, ayer fui a mi primera clase de salto en paracaídas. Dice, ¿y qué tal? Dice, pues mira, yo estaba allí un poco nervioso allí y estaba allí ya con mi paracaídas preparado para tirarme y claro, a mí me daba mucho vértigo y no me tiraba y entonces el profesor, que era un tío de 1,90 m, el tío hercúleo fornido, el tío con más bulto que una serpiente harta de castaña, el tío ahí mirándome y me dijo el tío, o sarta o te doy por culo. Y le dice el otro, ¿y sartaste? Y dice, al principio un poquito. Perfecto. What? Ah, I knew it. Hang tight, baby! Daddy's coming! Never scare daddy like that again. Refreshingly smooth Bud Light. Always worth it. I've got 12 more at home. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, me llamo Joan, no Juan, que a veces la gente se confunde. A mí se me hincha una vena y no. No, es que claro, confundir Juan con Joan, la gente es. Ya, bueno. qué asco, de ya. Verdad, qué asco. Tengo 21 años, de hecho. No, para Joan, los apóstoles de Jesús. Osbuna, Nuja, Jun. Me van a matar. Silencio. Hanu, me van a matar. Anju, Nahu, Kuna, Janu. No he leído la Biblia, lo siento. A ver. Soy agnóstico. Un apóstol, un nombre ahí. No lo sé. ¡No te puedo creer! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto del todo! ¡Para siempre! Papá, ¿qué significa ser hombre? Pues hija, ser hombre significa tomar las decisiones en la casa. Un hombre es el que decide cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen. El hombre es quien manda. Cuando sea mayor, quiero ser un hombre como mamá. Hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla del mundo. Solo se necesita ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro,
educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, ginecobstetra, electricista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y sobre todo muy solvente. No ser celoso, pero tampoco desinteresado. Llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella. Darle su espacio, pero mostrarse preocupado por dónde estuvo. No olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios, boda, graduación, santo, fecha del primer beso, cumpleaños de la mejor amiga. Desgraciadamente, cumplir al pie de la letra estas instrucciones no garantiza al 100% la felicidad de ella. Porque podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer vividor que encuentre. Dios dijo, hay que amarlas, no hay que entenderlas. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Hacer feliz a un hombre es la cosa más sencilla del mundo. Solo se necesita intimidad y comida. Señor. ¿Tú sabes cómo hace el teléfono de un carpintero? ¿Cómo hace? ¡Aserrín! Van dos soldados en una moto y no se cae ninguno. ¿Y por qué? ¡Porque van soldados! ¿Tú sabes lo que son dos vascos en una nube? ¿Qué son? ¡Chubascos! Esta tarde he quedado con unos amigos para comprar unas gafas. ¿Y después? ¡Después ya veremos! ¿Tú sabes lo que hace un mudo bailando? ¿Qué hace? ¡Una mudanza! El otro día un león se comió un jabón. ¿Y qué? ¡Y ahora espuma! ¿Sabes que un 50% del aguacate es agua? ¿Y el otro? ¡El otro cate! ¿Sabes cuántas veces saca tarjeta un árbitro en un partido? ¿Cuántas? ¡Las que hagan falta! No intentes llamar por teléfono al proyecto, hombre. ¿Por qué? ¡Porque no se ponen! ¡Otra vez con la... ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Alemania! Famoso Alejandro Sanz, fruta albaricoques, marca H&M. Ese país. Santander. Santander, famoso. M, país, Madrid, famoso con la M. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Fruta, melocotón, marca, MMV, animal, murciégalo. Toma ya. Hay que acabarlo antes de tiempo ya. Ah, país, a Marruecos. ¿Qué letra? A. La A. Por A, país por A. Asturias. Eso creo que es un continente. Emitiendo la unidad móvil número 5, que a petición de nuestros oyentes dedica un programa más al tema del petróleo de palpitante de actualidad. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Me permite una pregunta? ¿Esto para qué es? Para un programa radiofónico que estamos emitiendo en estos momentos. Venga de ahí. Dicen que el petróleo se acaba. ¿Usted piensa que esta coyuntura puede incidir en la reestructuración económica de los países catalogados como dependientes, naturalmente teniendo en cuenta los diversos planos coyunturales de la estructura petrolífera? La pregunta es para un premio Nobel de literatura, pero vamos, le voy a contestar. Yo creo, pienso, de que la culpa de todo esto es de nuestros antepasados. Paco, mándale un saludo a mi madre. ¿Quieres finita? Mira, ¿sabes? Bueno, sabiendo que esto es una cosa muy seria. Perdón, no sé, hombre, es que las mujeres son así. O sea, que pienso que esto viene de nuestros antepasados. Oye, niña, hombre, ¿será posible? Finita, estás niña, hombre, por favor. Perdón, no sé, hombre.
porque cuando yo iba al colegio, lo recuerdo perfectamente, le decía siempre al maestro, maestro, ¿por qué los moros tienen tanto petróleo y nosotros tanto vino? Y siempre me decía, hijo, porque a nosotros nos dieron a elegir antes. Contundente respuesta, efectivamente. Señora, ¿usted tiene algo que opinar? No, ella no, tú no, porque tú no, espérame, pues habla un borrico lo que es un caramelo, hombre, que no tienes tú que hablar, que no hables nada, hombre, vamos, hombre, será posible con esta madre.